What's up, YouTube? Hola, bichos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una lista de top canciones de peda. Puede ser peda en tu casa, una carne asada, hasta una boda, pero son 10 canciones que tienes que tener presentes en tu cabeza. Si no las ponen, no fue fiesta. Eso fue verso sin esfuerzo. La siguiente canción, que tiene que estar en todas las fiestas, se me perdió la cadenita. Fucking Carmen. Es una canción que Carmen se enojó tanto que toda la Sonora Dinamita le tuvo que hacer una canción. Ese momento incómodo. Que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste. Esta es muy personal. Tal vez no la pongan en todas las pedas, pero para mí, a me gusta empezar la peda con una de estas canciones. I'm not a girl. Hola, chicas. Yo les voy a enseñar lo que es una verdadera pijamada, cabronas. Todas las pedas está esta. Es un clásico. Para mí es un clásico, güey. Bien cabrón, güey. La gasolina. Desde la kermés hasta ahorita, güey. Déjale piso. ¡Déjale piso! Sube, para que te prendan los motores. ¡Duro! Esta canción no es tan vieja, pero para mí es de las canciones que a huevo está en la peda. Y no importa si no es el norte, la pone. No. Hasta mero arriba, a la derecha. Güey, la pone en todos lados. ¿Cuánto cuando fuiste a la en Veracruz? En el oriente, Sasa. 45 grados. Un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos tirando fiesta. Hechos madre en las dosis como nos gusta en el noreste caliente. Cuando ya estás bien pedo, te ponen esta, güey. No me molestes, ando borracho. No me molestes más. Típica que siempre sale algún cabrón accidentado. Todo el mundo se abraza y un vato que no le gustó ese pedo se cayó y la verga. El número 10 es 17 años de Los Ángeles Azules. Ah, huevo, güey, típica que todos se van a la pista, güey. Sí, eso hace que hasta la tía que no baila, baile. La tía que tiene la rodilla operada, güey. Una rola, güey, es un cabrón adulto, o sea, pedófilo de mierda, güey. Sí, es sobre un pedófilo de mierda. Vamos a cenar. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. ¡Su primer amor! Qué pedo. Esta canción también tiene que estar todas las pedas. Del 92 para acá. Fue hecha famosa por Ernesto La Guardia en Hoy. No sé, güey. 1, 2, 3 Tuerqueo de salón. Ya regresamos con Bencho. Venturtiano, solo quiero contarles que hice otra lista como la de Harry Potter, pero esta vez de cuando estás a dieta y de cuando estás en exámenes. Chéquelas en Ventures.mx. Estamos de vuelta con Ventures. Una canción que por sus lyrics violentas creó mucha controversia. No es cierto, nadie, a todo mundo le valía pito. La ametralladora del general, ¿no? Sí era el general. Sí, es el general. La ametralladora. El pasillo que tú haces. Hay un vato que es súper amargado, no se sabe ninguna canción, nunca se para a cantar ni a bailar. Pero ponen esta y es como, ah, eso sí me la sé, ya huevo, la canta toda. Ah, esta canción es donde todas las morrillas que en su tiempo fueron cholas, güey. Se ponen a llorar en la peda, güey, la cantan con todo su pinche. Ponen bien violenta, güey, se la cantan así de que. Sea mi destino sin tu amor. El mundo caerá sobre. Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Esta es la canción favorita de Samuel. Siempre la ponen todas partes. Ah, no,
no era esa. Era agua. Las Mabech. Las Mabech. Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. ¿Qué ha pasado? Son ganas. Con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella miró, oh no. Esta canción es muy, muy, muy antigua, pero hace que todo el mundo se prenda. Tal vez a las nuevas generaciones no la conocen. Güey, qué mejor se les hace. Pero esto es para ustedes que tienen 12, 13 años y no les tocó esta... esta... artista, esta queen pop, no sé cómo llamarle. Diosa. Esta diosa de los niños, si ya suena bien criminal. Güey, gracias a esta rola, güey, haces ejercicio a la peda, güey. Sí, güey. O sea, gracias a esta rola. O sea, es el aerobics que hace todo el mundo que no hizo en su vida, güey. Todo el mundo respirando fuerte y vomitando después de esta canción, güey. Es. X, si me puedo comer esos otros tres tacos. Al cabo bailé la de Shusha. Esta canción no es tan vieja tampoco, pero de los últimos meses se ha vuelto como que, güey. Ahí es lo que me gusta de ti. Claro, güey. ¡Samuel! ¡Héctor el Father! ¡Samuel el pedófilo! ¡Beto! ¡El Bebeto! Si hay uno así, ¿no? ¡Héctor! ¡Víctor el nazi! El vato bien prieto, güey. La siguiente rola que van a poner en todas las fiestas como en mañana. Si mañana es viernes. A su pareja y no la vayan a soltar. ¿Qué te dejó pensando la morenita? Quiero saber. Un chingo de cosas, lo tuve que repetir 4 veces. Pinche morena, me hizo una pregunta indifícil. Me hizo un problema matemático. Pinches preguntas capciosas. Esta canción empezó en un table de Veracruz. ¿Por qué sabes, güey? Porque la mesa que más aplauda le manda a la niña, güey. Por eso empezó la frase. ¿No mames? Sí, es de un table. Y luego salió en el soundtrack de Big Brother 2. Se los juro, güey. ¿Por qué? Junto con la vaca, la misma vaca. Como porque ese tipo de información se quedó en tu cerebro, güey. Como si rápidamente que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda. Veo a alguien en la calle y le pregunto: disculpe, ¿usted sabe si a la mesa que más aplauda le manda la niña? Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Esto es la canción que prende todas las fiestas. Se los aseguro. Pónganla en cualquier fiesta, que sea la primera canción de su playlist. Y esta es la que siempre, siempre funciona. Ah, wow. You're ready for this. Se me cayó. Tal vez al principio se hagan pendejos, pero a todo mundo le gusta el... Bueno, ese fue el top algo. No sé cuántas rolas fueron. Rolas que tienes que tener en la peda, o algunas en tu boda, algunas en la carne asada. Pero todas estoy seguro que te van a prender el desmadre si todo el mundo anda agüitado. Y es para toda ocasión, güey. Es para toda ocasión. Bautizos, para cuando estás en la cárcel, 15 años, funerales. Venturteanos, todo lo que les tengo que decir. Gracias por ver, suscribirse, el favorito, manita arriba y todo lo que ustedes hacen. Nos vemos en el próximo video. Bye. Si quieren ver más tops de música, vayan a visitar youtube.com/. El Bagre TV. Bagre TV. Búsquenlo. El link está abajo en la descripción. Suscríbanse. Cuando Bagre TV llegue a 10,000 suscriptores, vamos a regalar una rola. Cuando Bagre TV llegue a 10,000 suscriptores, vamos a regalar una rola gratis. Así que suscríbanse. Todos corren a suscribirse. Se van a cagar de risa. Hicieron un top 5 de famosos que se caen en sus conciertos. Hicieron un top 5 de famosos bien borrachos. Y más artistas van a estar haciendo covers y tributos para que. ¿Como quién? ¿Como quién? Pues como... Que ya quemamos ese pedo. Ya sé. Ya los comprometí. Ya sé, güey. Ni los he conseguido. ¡No lo pongas! ¡Ay! Esta canción está con...
mal porque les explica a las viejas qué hacer y a los hombres también. Es como la Macarena de las pompis. Ah, o sea, si no sabes bailar estás cubierto, güey, ya te están explicando. La pom pompa, la pom pompa. Hombres. Para arriba. Hombres. Para abajo, bajo. Hombres. Ahora, Héctor, bailarás arriba de la camioneta.